te voy a decir una cosa que espero que te quede bien clara porque no te la pienso volver a repetir. Si tú me vuelves a hacer esa pregunta, te voy a sacar la concha de tu madre y te voy a botar de mi casa patadas, ¿me entiendes? Y ahí se termina la historia. Christian Meier se le va con todo a los influencers. No sirvieron para nada en los tiempos de crisis. El conocido actor peruano decidió pronunciarse sobre el rol que vienen cumpliendo los influenciadores durante la pandemia por el nuevo coronavirus. Tal parece que el confinamiento producido por la pandemia que se vive en gran parte del mundo ha puesto en el ojo del huracán a los llamados influencers, quienes son aquellas personas con una gran cantidad de seguidores en redes sociales debido al contenido que publican a diario. Fue Meier quien se sumó a la lista de las personas que critican a los llamados influencers, quien desde su cuenta de Twitter no dudó en pronunciarse sobre el papel que vienen cumpliendo durante esta cuarentena, quienes gozan de una enorme popularidad en Internet. Quedará grabado en los libros de historia que los mal llamados influencers no sirvieron para nada en los tiempos de crisis, escribió el actor de telenovelas. Recordemos que el también cantante es un acérrimo defensor de Yo me quedo en casa, campaña que busca generar la conciencia en las personas a fin de que respeten el aislamiento social para frenar el avance del COVID-19. En ese sentido, el actor viene tomando una serie de acciones para que sus seguidores alivien la tensión de sobrellevar el confinamiento. Una de sus iniciativas fue publicar su número personal de celular y alentar a sus fanáticos a permanecer en casa. Envíame un texto para estar en contacto directamente, anotó Christian Meier en Twitter, junto con su número personal. Sin embargo, recalcó que no estaría disponible para todos los países. Si vives en Estados Unidos, Puerto Rico o Canadá, envíame un mensaje para estar en contacto directamente. Cabe señalar que hace unos días, Meier, quien radica en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, compartió en su cuenta de Instagram un video con una escena de la película que hizo en el año 2000, Ciudad DM. En el clip podemos ver la actuación de Santiago Majil como M, Pelo Madueño como Coyote y a Christian Meier como Pacho. Los tres amigos tienen una conversación que se asemeja a la situación actual en Perú. Claro, al huevo no le importa. Total, sale cuando le da la gana. Mira López, ahora se larga. Y nosotros, acá, cagados. De esta manera, Christian Meier invocó a sus seguidores a permanecer en casa para evitar la propagación del coronavirus, en donde ya se han registrado víctimas mortales a causa del ya conocido virus. Fue desde un inicio de la cuarentena obligatoria en su natal Perú donde Christian opinaba sobre las personas que infringían el toque de queda, haciendo un llamado a que las autoridades tomaran medidas más drásticas contra quienes no cumplan con la norma, como meterlos presos. Aquí no hay que negociar con el transeúnte, ni pedirle que se vaya a su casa, dijo el actor desde su cuenta de Twitter. Si incumple la norma, debe ser arrestado como la ley manda, inmediatamente y sin opción a negociación. Pero no hay derecho al abuso de autoridad como excusa para una agresión innecesaria, acotó. Para el también modelo, sobrellevar la cuarentena obligatoria requiere de ciertas iniciativas, entre ellas ver una película cada con su familia. Estoy aprovechando este tiempo para retomar todas las cosas que tenía pendiente dentro de casa, ordenar, deshacerme de lo que ya no hace falta, separar la ropa que no uso para poder donarla, ordenar papeles, fotos, etc., apuntó. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta, pues.